Memorias grabadas en piedra, sustituidas por entes y vacío. Sangre, brotes, cielo. Shadow of the Colossus es algo más que un juego. Es esa tierra prohibida, maldita y hechizante. Hablar de este juego es hablar de algo muy especial, pero antes de hacerlo, queremos que escuchéis lo que Dormin tiene que deciros. Sin más dilaciones, estos son 30 detalles alucinantes de Shadow of the Colossus. No existe un modo concreto para matar a cada coloso. Por supuesto que para hacerlo hay que atacar sus puntos vitales, pero se puede subir a un coloso y alcanzar sus puntos débiles de decenas de formas distintas. Por ejemplo, en el primer coloso, lo normal sería herirle en la pierna para que éste se agachara y acto seguido subir por su espalda. Pero podemos subir por la armadura de la mano que clava en el suelo al sentir el dolor de la pierna y trepar por su antebrazo para llegar mucho más rápido a su cabeza a través del hombro, evitando así escalar toda la espalda. O en el tercero, podemos aprovechar el impulso de la espada que clava en el suelo. Al subir el brazo, la fuerza del coloso nos elevará por los aires si saltamos en el momento adecuado, momento en el que podemos agarrarnos de uno de sus cuernos y trepar por su cabeza. El pelo de los colosos parece real. Reaccionan a los movimientos del mismo cuando estos caminan, vuelan o sacuden sus extremidades para intentar tirarnos. Hace apenas 7 meses, uno de los mayores fans del juego y una de las personas que más descubrimientos ha hecho en él mismo desde hace 15 años, Nomad Colossus, descubrió que en la versión original de PS2 de Shadow of the Colossus existía, escondido en el código del juego, una cinemática oculta. Como muchos ya sabéis, cuando derrotamos a un coloso en cualquiera de las versiones y el protagonista pierde el sentido, podemos ver una luz al final de un túnel. Sin embargo, esto es lo que originalmente salía en esa cinemática oculta al derrotar a un coloso. Estas extrañas imágenes en realidad son mandalas. Un mandala es un pequeño diagrama con forma circular empleado en el hinduismo y budismo para meditar y como representación del universo. ¿Pero sabías que la Tierra Prohibida está llena de mandalas? Podemos encontrar en la entrada del templo del sexto coloso, en el templo del inicio, antes del octavo coloso, en el suelo de las ruinas del desierto, antes de combatir al último coloso e incluso donde luchamos con el tercero. Todo Shadow of the Colossus está lleno de mandalas. Mandalas dejados por la civilización que hace siglos o milenios pobló la Tierra Prohibida y encerró a Dormin. Pero los que vemos en la cinemática son reales, en concreto de Robert Flood, un matemático, físico y astrólogo del siglo XVII, que dibujó en esta serie de mandalas la creación del universo, la nada, el nacimiento de la luz, el fuego, el agua, tal y como aparece descrito en el Génesis de la Biblia. Aunque quizás lo más misterioso de todo es que los ojos de los colosos se parecen bastante a un mandala o a estas ilustraciones del matemático. Al caminar, cada coloso hará retumbar la tierra y la resquebrajará a su paso debido a su tamaño y peso, algunos más que otros, y sus golpes levantarán el suelo e inmediaciones. Es posible volar en el juego, ya que si nos agarramos a los pájaros del templo si somos lo bastante rápidos y saltamos para agarrarnos a cualquiera de ellos, volaremos. También podemos agarrarnos a los halcones que sobrevuelan la Tierra Prohibida cuando pasan por encima de nosotros a caballo. Y en los lagos podemos agarrarnos a la cola de los peces, que nos arrastrarán bajo el agua. Esto es algo que ya podíamos hacer en cada una de las versiones anteriores del juego, aunque en esta, si nos intentamos agarrar a una tortuga, además de las tres criaturas anteriores, recibiremos un trofeo. Hay un misterio que nadie ha logrado resolver aún. Se tratan de unos pequeños y enigmáticos murales, pinturas rupestres dibujadas por una lejana civilización. Y es que en todos ellos siempre aparece lo mismo, una pequeña cabra. De momento solo se han encontrado 4. No se sabe si hay más, ya que es algo que se descubrió meses después del lanzamiento del juego. Al principio, cuando tan solo se encontró una, se pensaba que era tan solo un easter egg o una pequeña broma de los desarrolladores.
Pero al encontrar hasta cuatro, muchos comenzaron a teorizar que podría ser algo más, que en su intersección o coordenadas podría haber un mensaje oculto. Sin embargo, es algo que aún no se puede resolver, dado que ni se sabe cuántas hay en total. Pero la comunidad y jugadores no desisten en su empeño por encontrarlas todas y continúan recorriendo cada rincón del mapa andando para resolver lo que a día de hoy sigue siendo uno de los más grandes misterios del juego. Hay un movimiento muy útil que muy pocos conocen y que nos puede venir de perlas para cuando un coloso se pone rebelde y no deja de moverse, haciendo imposible que podamos clavarle la espada. Consiste en saltar y una vez en el aire pulsar el botón de cargar la espada. De esta manera, caeremos clavando la espada en el coloso y le haremos bastante daño dependiendo de la altura del salto, aunque lo mejor es usarlo en caída para optimizar el daño. Podemos usar las flechas bomba para destruir el entorno, especialmente árboles, llegando a derribarlos y tirarlos al suelo a causa del impacto del explosivo. Agro es una yegua, y cuando la dejamos a sus anchas buscará alimento o bebida cuando tenga sed. También puede resultar herida tras un gran salto, por lo que cojeará. De hecho, puede llegar a asustarse cuando luchamos contra un coloso, momentos en los que será más difícil controlarla. También podemos realizar numerosos trucos acrobáticos que nos ayudarán en nuestra aventura. Y podemos desbloquear varios colores, además de que en algunas versiones, si tenemos guardado un registro de partida de Ico, aparecerá el icono de la primera letra en su frente. Pero lo más maravilloso de todo es que si nos quedamos en el menú sin hacer nada, podemos correr por la tierra prohibida como Agro. Cada hoja y brizna de hierba está vivo. El detalle de la vegetación, de cómo la luz del sol atraviesa cada hoja, los frondosos bosques, la iluminación, la fluidez del agua, todo suma para dibujar un paisaje de belleza infinita. Cada coloso que matamos nos apagará un poco más, deteriorará nuestro aspecto poco a poco. No solo nuestra ropa se irá oscureciendo por la suciedad, los golpes o por el paso del tiempo, también se nos oscurecerá la piel, el pelo y nos saldrán cuernos, además de cambiar el color de nuestros ojos. Un aspecto maldito por servir de recipiente para los fragmentos de Dormin y por matar tan majestuosas criaturas, aunque la versión de PS4 se puede desbloquear de forma permanente. El mapa original del juego siempre fue el mismo, pero durante el desarrollo se llegó a incrementar su tamaño para incluir zonas, áreas, que luego fueron dejadas vacías o eliminadas, ya que muchas de ellas eran escenarios de combate para bosses que luego fueron descartados. Originalmente, el juego iba a contar con 48 colosos, que se recortaron a 24, y finalmente acabaron siendo 16. Es imposible llegar a saber cómo eran todos ellos, ya que muchos se fusionaron para concebir los que conocemos hoy en día. Pero gracias al artbook original del juego, descubriremos comentarios de Fumito Ueda y su equipo, así como imágenes y detalles de algunos colosos que estuvieron a punto de estar incluidos. Estos son Fénix, un coloso ave que estaba ubicado junto a un lago. Para derrotarle, debíamos sumergirle en dicho lago para extinguir las llamas de sus alas, aunque se desconoce si arrojaba fuego o energía de algún tipo. Griffin o el Grifo es denominado así por su aspecto de cuadrúpedo y su morro afinado a modo de pico. Comúnmente conocido como el coloso número 17, es uno de los que más colores extraños poseía, y parece que para vencerle debíamos montarlo. El mono fue uno de los colosos que primero se descartó, ya que apenas pasó de los primeros testeos. Se sabe que su piel era blanca y vivía en una cueva. Era de un tamaño considerable y se le apoda mono, ya que su apariencia y comportamiento eran como los de uno. La araña fue otro coloso descartado, cuya fuente de poder parecía residir en su parte baja, que podíamos ver desde abajo al elevarse esta con sus enormes y kilométricas patas. Rock o Black Bird es otro coloso ave cuya arena fue completamente borrada del mapa, pero aún se pueden encontrar vestigios de ella en la versión de PS2. Un misterioso y delgado pájaro negro de aspecto bastante tenebroso y mucho más agresivo que el resto. Sirius es un enorme jabalí que recuerda en tamaño a los colosos más pequeños. La batalla contra este boss estaba pensada para que este se atascara entre los dos monolitos de la región G7 del mapa, momento en el que debíamos aprovechar para atacarle. El gusano, junto al décimo coloso, iba a ser otra gigantesca serpiente de arena, mucho más intimidante y con una enorme boca con la que se sumergería en las infinitas dunas del desierto. El diablo o el murciélago iba a estar cerca de unas ruinas con una frondosa vegetación,
La estrategia para derrotarlo era escondernos en la hierba y esperar a que se pusiera de espaldas para tratar de pillarle desprevenidos y agarrarnos a él, aunque no sabemos si volaba de igual manera que los colosos tipo ave. La versión de PS4 cuenta con hasta 15 filtros distintos, con los que muchos nostálgicos podrán jugar a tratar de imitar la iluminación del juego original, pero para gustos los colores, ya que hay una amplia variedad donde elegir e ir probando. Aunque desde luego el filtro que más os recomendamos probar cuando juguéis una nueva partida es el de noche, y es que el juego cambia completamente, ya que el aspecto de los colosos de noche es brutal a la par que aterrador. Wanda tropieza con facilidad si la estructura sobre la que está es sacudida por un coloso, y de igual manera será sacudido y arrojado por la titánica fuerza de la criatura si es golpeado. Hay varios ítems que fueron eliminados del juego. Uno de ellos es el ojo del coloso, que permitía ver los combates desde la perspectiva del coloso. Y otro era la máscara de titanes o máscara del titán, que actuaba igual que la máscara de fuerza o de poder, solo que sus stats eran bastante más notables. También hay otros, como un modelo de ballesta descartado que parece una escopeta perteneciente a los soldados, una maza alternativa para Valus, el primer coloso, y un modelo de espada para el decimoquinto coloso. Podemos encontrar una pequeña cueva en un bosque que posee uno de los barriles usados en The Last Guardian, la comida favorita de Trico. ¿Te habías dado cuenta ya de que todos y cada uno de los colosos no pueden salir de ninguna de sus áreas? ¿Que todos permanecen como encerrados? Ya sea en valles, templos o mesetas. Todos, a excepción de uno. El decimotercer coloso, Phalanx. Uno de los más grandes e imponentes está en pleno desierto, al aire libre, pero ¿por qué no se puede simplemente ir volando? Siempre hace el mismo recorrido y nunca vuela demasiado alto. Sigue una especie de patrón casi enfermizo y automático. Un camino que parece impuesto y siempre parece coincidir con las estructuras en ruinas que encontramos a medio enterrar en las dunas. Si las examinamos con atención, ¿no recuerda algunas de las estructuras de Ico? Se desconoce realmente cuál es su función, pero desde luego parecen adelantadas a su tiempo o fuera de lugar, por no mencionar que son capaces de retener al coloso en esta zona, ya que no se atreve a acercarse a los anillos que aún permanecen intactos. En una de las playas de Shadow of the Colossus es posible encontrar una sandía, en referencia al final secreto de Ico donde comíamos sandía junto con Yorda. De hecho, hasta la playa en la que encontramos dicha fruta es igual que la de Ico, otro gran guiño y conexión entre ambas joyas. Donde luchamos contra Celosia, el coloso número 11, hay una habitación oculta. Solo podremos verla si vamos a este punto y nos dejamos caer por la columna. Si caemos al vacío y tenemos el paracaídas, podremos ver en la distancia que hay una habitación cerrada a cal y canto a la que no tenemos acceso. Esta es la que aparece cerrada con escombros y cuyo interior no se puede ver nunca. Muchos dicen que realmente no hay nada allí, ya que no se puede acceder de ningún modo, pero lo que a muchos les llama la atención es que su interior está completamente sumido en tinieblas. Lo que no se sabe es por qué ni qué esconde esta habitación. La arquitectura de Shadow of the Colossus, de Ico o de Last Guardian comparten inspiración, y es que esa arquitectura de ecos pasados, leyendas y sueños de piedra son influencia directa en cada uno de sus juegos del artista italiano Gérard Trignac, un ilustrador francés contemporáneo cuyos solitarios paisajes y escenarios nos recuerdan inevitablemente a algunos lugares de la Tierra Prohibida. Por ejemplo, el escenario del lago donde luchamos contra el quinto coloso parece ser literalmente una serie de ilustraciones que el artista realizó mucho antes de que Shadow of the Colossus fuera tan siquiera una idea. Se mejoraron un montón de cosas en el remake respecto a la versión original del juego, no solo a nivel de aspecto, sino sobre todo, se ahondó especialmente en lo jugable, un mejor sistema de saltos hacia atrás y un botón para rodar, ya que en la versión de PS2 se requería de agacharse primero y luego saltar. Podíamos conseguir una copia de Nico como regalo si reservábamos una copia de Shadow of the Colossus para PS2 en Japón. Este DVD es una auténtica reliquia, ya que es el primer metraje que se tiene del juego cuando tan solo era Nico, que era como se llamaba originalmente el proyecto. Nico es la combinación de Ni, que significa en japonés 2, e Ico, el primer juego de Fumito Ueda. En él podíamos ver a un grupo de chicos a caballo con cuernos dar caza a un coloso, cuyo diseño es una concepción previa de lo que sería el segundo. También podemos encontrar los diseños previos de los colosos que hoy día conocemos en Shadow of the Colossus. Podemos encontrar cientos de árboles frutales en Shadow of the Colossus, y decenas de distintos tipos de fruta. Solo tendremos que dispararles para que caigan de las ramas. Al consumirlos, incrementaremos nuestra barra de salud.
salud. Sony lanzó una campaña de marketing muy curiosa, un blog ficticio en el que una persona publicaba vídeos, fotos, imágenes e historias relacionadas con descubrimientos arqueológicos de los restos de los colosos del juego en sus viajes por el mundo. Aunque por desgracia, a día de hoy el sitio web no existe, pero desde luego que fue una de las campañas de marketing más originales de todas. El arte conceptual de Dormin revela que su cuerpo es humano y que su cara originalmente se diseñó como la de un buey. Además, lo más curioso del personaje es que su nombre tiene varias lecturas. Una podría ser su significación del latín, donde dormio significa dormir, estableciendo así que es una criatura sumida en un profundo letargo o sueño que espera a ser liberada. La otra es que Dormin al revés se lee Nimrod, uno de los reyes de la antigua Babilonia, famoso por ser quien ordenó la construcción de la Torre de Babel. La Torre de Babel aparece mencionada en el Génesis de la Biblia y se dice que fue erigida en Babilonia en un soberbio intento del hombre por alcanzar a Dios. El santuario de la adoración es el epicentro del juego, todo está conectado con él. ¿Pero sabías que es posible llegar hasta la cumbre escalando por la parte trasera? Para ello necesitamos encontrar todas las lagartijas de cola brillante que encontraremos en todos los santuarios del juego y otras inmediaciones, arrancarles la cola con la espada o de un disparo y aumentar nuestra barra de estamina al máximo para llegar hasta el jardín secreto. Este jardín ha sido siempre uno de los mejores secretos y zonas de Shadow of the Colossus, ya que está plagado de curiosidades y extrañas figuras, símbolos, por no mencionar que si comemos las frutas de los árboles del mismo, perderemos vida. Por toda la versión de PS4 hay repartidas 79 monedas doradas. Sin embargo, nadie nos dice qué son, ni para qué sirven, ni dónde encontrarlas, ya que no vienen marcadas en el mapa. Conseguir todas es un verdadero logro, ya que se encuentran en lugares insospechados a los que no podemos acceder fácilmente y que parecen salirse del mapa o áreas jugables. Cuando reunimos todas, si nos postramos ante una de las paredes del templo, esta brillará y se abrirá, revelando el camino a una sala del trono con una espada, la espada de Dormin, una de las mejores armas del juego y que en lugar de brillar, emite oscuridad. Aunque lo más curioso de todo es que en la empuñadura de la espada hay incrustado el ojo de un coloso, que cambiará de color dependiendo del daño que le inflijamos a un enemigo. El secreto mejor guardado de la sala del trono es que junto a la espada de Dormin hay un cuerno en uno de los pilares más cercanos. Supuestamente pertenece a Ico, a modo de homenaje a Team Ico, creadores del Shadow of the Colossus original e Ico. Pero también se sabe que no se puede interactuar con él de ninguna manera. Muchos fans han intentado recogerlo, han arrojado luz sobre él, le han disparado e intentan aún a día de hoy descifrar cualquier posible mensaje oculto. Aunque lo que sí está claro es que es igual y posee la misma decoloración y forma que los cuernos de Ico. Pero después de todos estos detalles y secretos, ¿cuál es el verdadero secreto final de Shadow of the Colossus? ¿El más grande? ¿El mejor? ¿Y qué son los 79 vasos hacia la iluminación que aparecen en los créditos? Ese es el mayor de los detalles de Shadow of the Colossus. Su secreto mejor guardado, cada post, cada usuario e hilo que se ha creado desde hace 15 años hasta día de hoy. El trabajo de millones de usuarios que desde la versión de PS2 colgaban en internet sus capturas en cientos de fotos porque creían que habían encontrado el camino al 17º coloso. El primer usuario que llegó al jardín secreto. O cuando le decías a un amigo que habías encontrado un vídeo sobre una puerta secreta a un lado del templo. El contagiar esas creencias y mitos a tantísima gente. Historias que durante más de 15 años nos han conectado a todos en todas partes del mundo. Porque sencillamente sentíamos que formábamos parte de ese descubrimiento detrás del cual había estado todo un equipo expedicionario de gente que había invertido años y cientos de horas a diario con un mando en la mano y el teclado en la otra para dar constancia de cada leyenda y guiarnos hasta ese maldito easter egg secreto. Leyendas que cobraban vida y eran tangibles, reales. Los 79 pasos son todo un homenaje a todas esas personas, a todos esos años, foros, usuarios, investigaciones, vídeos. Es el feedback y pasión necesarios que un desarrollador deposita en su trabajo para darle las gracias a quienes amamos este juego. Aunque solo sea una puerta secreta a un lado del ruinoso santuario que tantas veces hemos recorrido, un camino y un par de antorchas que conducen a la sala de un trono. Para nosotros, algo tan insignificante lo es todo ese. Ese es el mayor de los tesoros. Muchísimas gracias a Nomad Colossus, Max de Rat, Jacob Geller y a toda la comunidad de Shadow of the Colossus. Encontraréis muchos más misterios, vídeos y blogs en sus canales y foros. Por nuestra parte, solo queda daros las gracias y recordaros que...